Agoniza el país, se hunde en cámara lenta y vuelan ya los buitres. Antes de la explosión, el Líbano sufría serios problemas. Con la explosión es el caos total, deja muertos y heridos que se suman a los del coronavirus. Y ahora además estallan las protestas que también dejan muerte y heridos por todos lados. Todo en medio del gran misterio que usted y todo el mundo se pregunta qué fue la explosión. La más poderosa jamás antes grabada en esa forma. Un misil, una bomba, sabotaje, negligencia. ¿Qué es lo que fue? Lo que haya sido no deja de ser un crimen por menospreciar la vida o por lo menos no cuidarla. Soy Roberto de la Madrid y desde esta zona clave para el mundo entero, Detrás de la Razón. Más de 160 muertos, 6.000 heridos y casi medio millón sin casa. El reconocido escritor e investigador Thierry Meyssan asegura que fue Israel con un arma nueva. Precisa que Netanyahu desde hace 2 años ya había advertido que destruiría almacenes de armas. Thierry Meyssan filtra un vídeo donde esa arma con burbuja de aire se había probado antes en Siria. Now looking at the videos we've seen come out of Beirut, it looks strikingly similar in the aftermath. See this? 7 months ago. 7 months ago, and what caught that was the shockwave sort of shocked me. I haven't seen a shockwave like that before. It's very distinctive. Until today. It's very distinctive. Yes, the same shape. Everything looks identical. Aunque en este caso lo destruido es un depósito de un material peligroso y no de armas. La evidencia no es sólida. Por ello, el presidente del Líbano no descarta que haya sido un misil, una bomba o negligencia del gobierno. Porque, ¿qué hacían 2.750 toneladas de un explosivo súper peligroso en el puerto de Beirut? La gente furiosa protesta. Acusan que todo es el resultado de los políticos corruptos. Además de los muertos por la explosión, ahora las manifestaciones dejan un policía muerto y casi 1 millar de heridos. El primer ministro del Líbano, Hassan Diab, y todo el gobierno renunciaron. El presidente de Francia llega como un águila para ofrecer toda la ayuda al Líbano, pero con una condición. La prioridad es la ayuda de soutien a la población, sin condición. Pero es la exigencia que la Francia porta depuis des mois, por no decir des années, en effet de reformas indispensables en certains secteurs, on le sait, la energía, los marchés públicos, la lucha contra la corrupción. Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer. Y se implementa una colecta multimillonaria orquestada precisamente por el presidente de Francia. Francia prometió donar 30 millones de euros para el Líbano. Alemania anunció 20, Reino Unido 25, Kuwait 40, la Comisión Europea 63, Qatar 50,
Estados Unidos 15, Bélgica 5 y Chipre 5 millones de euros. Hasta ahora van 300 y sigue subiendo. Ahí está Detrás de la Razón, ahí está el documento, y gracias al equipo también de Detrás de la Razón, que estamos estrenando, pues jefe Shahram Zolfagari, que ha estado en los últimos programas. Gracias, gracias por su dirección y gracias a todos ustedes por estarnos apoyando. Vamos directamente con nuestros invitados porque hay muchísimas preguntas. Iñaki Gil de San Vicente, ya lo vemos ahí en el videogol, analista internacional allá en San Sebastián. Iñaki recibe un gran, gran, gran abrazo. Jesús López Almejo, investigador del CONACYT nivel 1. CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología allá en Tijuana, y también pues el titular de Mi Profe DRT, canal que gratuitamente da clases a nivel pues prácticamente doctorado de Relaciones Internacionales. Todo lo que usted quiera saber ahí, búsquelo. Gracias a los dos. Iñaki, antes de entrar con los detalles, la primera pregunta y la que se hace todo el mundo: ¿qué hipótesis se fortalece más con el tiempo, ya casi una semana de la explosión? ¿Negligencia, ataque, sabotaje, misil, bomba? ¿Cuál? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy importante, pero es la segunda pregunta que debemos hacernos. Y la primera pregunta que debemos hacernos es la que se planteaba ya el derecho romano, pues prácticamente hace 2.200 años, ¿no? Qui prodes, ¿quién sale ganando? Yo creo que esta es la pregunta clave, aparte de... También es muy importante, como has planteado, qué método se ha utilizado, o si ha sido un accidente, si ha sido fortuito, etcétera, etcétera, ¿no? Luego nos dará tiempo a entrar en la respuesta a la interrogante romana clásica: ¿quién sale ganando, ¿no?, de cualquier situación, ¿no? La verdad es que, con respecto a la teoría del misil, yo soy un poco escéptico, bien porque o bien todavía no se ha confirmado internacionalmente. Los sistemas de seguimiento vía satélite, los radares de los barcos, sobre todo en una zona tan, tan conflictiva y tan tensa y tan probada militarmente como es Oriente Medio, los sistemas de seguimiento de misiles hubieran detectado inmediatamente un misil. Teniendo en cuenta que no es un misil hipersónico, lo hubieran detectado inmediatamente. Que todos ellos se hayan callado y hayan decidido no decir públicamente, sabremos con el tiempo, ¿no? Que haya sido pues un problema de corrupción, de dejadez, de ineficiencia, de indiferencia, a tener casi 3 toneladas de un explosivo tremendo abandonadas en un hangar de un aeropuerto, también puede ser. Pero también es cierto que ya desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que Netanyahu presentara fotografías sobre la zona donde mostró prácticamente en el dedo dónde estaba este almacenamiento de explosivos, ya desde hace tiempo se conocía o se acusaba o se planteaba que en esa zona estaban parte de las reservas de armas de Hezbollah, ¿no? Y esto salía incluso en la prensa internacional especializada, o en la prensa internacional con un poquito de inquietud a la hora de hacer análisis en rigor, ¿no? Independientemente de lo que haya sido, que es importante, independientemente de lo que haya sido, la respuesta inmediata ha sido muy clara. Europa está pasiva, Europa va a seguir pasiva, y Europa no va a hacer nada. Va a dar unos cientos de millones de euros para lavar su sucia conciencia. Ha ido Macron porque era parte del Imperio francés. Trump se está frotando las manos. Israel ha dicho que ha sido un regalo de Dios para Israel este entre comillas accidente, y luego se está preparando ya, y de hecho los tenemos ya, ataques israelitas, presencia de bombardeos israelitas, amenazas israelitas, ¿no? Yo pienso que hay que tener una cosa, y concluyo, una cosa en cuenta antes de todo esto, y es que con varios días de antelación Israel ya había tomado medidas. Israel ya había planteado vías de avance posterior, etcétera. Y por último, en la medida en que no se resuelvan 2 cuestiones, o 3, pero básicamente van a ser 2, la ocupación de Palestina por Israel,
no el conflicto árabe-israelí, sino el conflicto israelí-palestina, sino la ocupación de Palestina por Israel, y la medida en que no se deje, se deje de agredir a Irán y se le respeta a Irán como un país soberano y libre, en esa medida la situación del Líbano va a continuar siendo explosiva y se orienta hacia una situación que es la situación de aplastar Líbano como primer paso de aplastar a Irán. Sí, efectivamente, un sionista, y si me está escuchando, pues es un loco, perdón por decirle loco, porque dijo que eran juegos pirotécnicos para celebrar el Día del Amor, imagínate, aunque también después dijo que celebraba porque esos juegos pirotécnicos no iban a caer encima de los israelíes, vamos, qué locura. A ver, Jesús, un abrazo, se denuncia, si me puedes decir qué hipótesis se ha fortalecido con el paso de esta semana, te lo agradezco. Se denuncia también la injerencia de Occidente. Bueno, basta ver la llegada del presidente francés Macron a la zona del desastre cuando todavía seguía saliendo prácticamente humo y los heridos, ¿no? ¿Qué fue a hacer ahí Macron? No sale a las calles de Francia porque lo insultan y sintió que necesitaba abrazos o llevó un mensaje de Estados Unidos. A ver, dame la lectura. Antes que nada, Roberto, muchas gracias por invitarme a tu programa y particularmente a este tema. Saludo también al compañero Iñaki. Nada más una pequeña aclaración por temor a que después tenga problemas. Mi canal se llama Tu Profe de RI y no de RT. Y como bueno. RT es una sigla de un canal famoso, entonces prefiero aclarar el punto, Tu Profe de RI. Perfecto. Gracias también por la oportunidad. Bueno, pero Roberto, eres profe de todos, ¿no? También de RT. Venga. Bueno, muchas gracias, Roberto. Mira, sí, antes que nada, yo me preguntas por la hipótesis y por el tema de Macron. La hipótesis que más se ha logrado demostrar hasta ahora, sin teorías de la conspiración y sin amarillismo, es la de la negligencia política, la de la corrupción de la gerontocracia libanesa y también el tema de la indiferencia de la calle libanesa, por un lado, y el gobierno, es decir, que el gobierno libanés, que tiene más de 30 años, es decir, que fueron los ganadores de la guerra civil, se ha despreocupado de la calle libanesa y ha convertido la cuestión política, económica y social del Líbano en un verdadero caos. Inestabilidad política porque no hay continuidad de ningún proyecto. Hay proyectos y visiones en competencia de liderazgos políticos que responden más bien a una idea del siglo XX que a los retos que enfrenta el siglo XXI globalizado en una interacción constante. Y sobre todo, que hace muy vulnerable a la sociedad, como ahorita lo voy a explicar. El tema de Macron, pues recordarle a la gente, Roberto, como académico me siento un poco en la responsabilidad de decirle a la gente que nos está escuchando que la situación del Líbano es compleja, pero si la ponemos en el plano internacional, hay como dos proyectos dominantes, el de Estados Unidos y el de Francia. Recordemos que el Líbano es un invento francés de los años 20 que separa de una provincia de Siria, Líbano es una provincia de Siria, que la separa para asegurarse dentro de este pequeñito territorio que es Líbano, una mayoría de cristianos. Por lo tanto, si los británicos tenían a sus aliados sionistas en Israel, Francia quería tener a sus aliados cristianos en el Líbano. Separan arbitrariamente, como lo hacían desde la conferencia de Berlín de 1884-85, en el reparto de África y en el reparto del Medio Oriente, crean fronteras artificiales en donde dividen a las comunidades que estaban unidas y ponen en la misma frontera a las comunidades que estaban encontradas, que prolongan conflictos que hasta la tenemos. Y este es el caso de Libia, el mismo conflicto palestino-israelí, el tema de Irak, etc. Por otro lado, Francia se ha mantenido con una influencia muy pujante, tanto en Siria como en Líbano, pero más en Líbano, por su tamaño y por su poca población. Bueno, en un segundo nivel, tomar en cuenta la injerencia de actores regionales, como es Arabia Saudita, que por ejemplo tiene mucha influencia económica en el tema hotelero, en el tema de las remesas, 400.000 libaneses trabajan en Arabia, mandan dinero al Líbano y hasta el 20% de la economía libanesa depende de estas remesas. En México, pues el tema de las remesas nos es muy familiar por la dependencia económica con Estados Unidos y por eso creo que la gente me va a entender al respecto. El tema de Siria, el otro actor regional, pues Irán, indiscutiblemente, que ha fortalecido militar y políticamente a Hezbollah y que le ha ayudado también a crear base política y base social dentro del Líbano. Y sobre todo, Roberto, recordarle a la gente que debido a estas características y a las rivalidades que existen entre los actores regionales, en este caso Arabia Saudita y también Israel, y además, por otro lado, Siria e Irán,
pues ha hecho del Líbano esta arena de luchas de agendas externas. Por lo tanto, las 18 confesiones que hay dentro del Líbano pues responden también a intereses extranjeros, de tal suerte que la gente de a pie, la gente del día a día en Líbano, pues queda muy vulnerable. Y nada más para bajarlo a nivel local, están estos dos proyectos encontrados, los anti-Siria y los pro-Siria, los que ven hacia el occidente, los que ven hacia Francia y hacia Estados Unidos y hacia, obviamente, hacia Arabia, y los que ven pues hacia la liga chiita, la liga siria, la liga iraní y el fortalecimiento de un Líbano independiente de efectos occidentales. Y bueno, más o menos, no del todo, pero más o menos, esto es lo que representan los movimientos 8 de marzo y 14 de marzo. Bien, Iñaki, pues si tienes alguna réplica para el doctor Jesús, si algo no estás de acuerdo, bien, me la dices, y si no, quiero hacerte la pregunta ahora sí, la que decías de hace 2000 años. Se denuncia la injerencia de Occidente, también se apunta hacia Israel. ¿Qué tiene o qué tanto tiene que ver Israel? Se han manipulado también los medios de comunicación. ¿Por qué está ingiriendo Occidente e Israel ahí en el Líbano? Y esto se completa con la pregunta que tú dices, ¿a quién le conviene? Bueno, hay que tener en cuenta, estando de acuerdo con lo que ha expresado el compañero, hay que tener en cuenta una cuestión, y es que ya fue una parte de la situación actual, fue impuesta directamente por el Estado, por Francia, cuando creó un sistema político repartido entre confesiones religiosas, y no un sistema político basado en fuerzas electorales, en fuerzas transversales, en fuerzas políticas que pudieran aunar diversas opciones políticas y opciones sociales, ¿no? Cuando se dividió el Parlamento entre fuerzas religiosas, ya se impuso, ya se, digamos, se condenó al Líbano durante bastante tiempo, se le condenó a estar fuera de la voluntad expresada de algún modo democrático, de algún modo parlamentario, por los componentes sociales, muchos de ellos transversalmente recorridos por diferencias religiosas que entonces no eran antagónicas, ¿no? Todo esto cuando empezó a entrar en crisis, y esto es importante, esto empezó a entrar en crisis fundamentalmente con la crisis del petróleo del año 1973. Hasta entonces, mal que bien, Líbano era la Suiza de Europa. Mal que bien, el Estado francés, Israel, otras potencias, Estados Unidos, les interesaba que en Líbano hubiera paz. La resistencia palestina, la crisis del petróleo, la larga guerra de Beirut, la larga guerra civil que duró prácticamente una década, todo eso fueron productos de fondo, razones de fondo, del agotamiento del marco económico, del marco geopolítico que había, que estaba debajo de la creación del Líbano. Cuando ese marco reventó, por razones que no podemos analizar ahora, Líbano como creación artificial, y no es el único caso el de Líbano, como creación artificial, se fue descomponiendo, ¿no? A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Pues diversas evoluciones, conflictos, como hemos visto, hasta llegar a otra época decisiva, ¿no? Básicamente la época desde 2012-2013, azuzada previamente por la crisis del 2007-2012-2013, cuando irrumpe frente al dominio occidental, irrumpe todo un proyecto, que es el proyecto euroasiático. Cuando Rusia empieza a presentarse de nuevo en el Mediterráneo, cuando China presenta todo un modelo de recuperación económica de la ruta de la seda que tiene un impacto decisivo sobre Oriente Medio, y cuando Irán demuestra que no ha sido vencida y que tiene una política de resistencia y de alianzas, y cuando Siria no es vencida, y cuando Palestina resiste, ¿no? A partir de ahí ya hay una decisión tajante, sobre todo bien, de Israel, una decisión tajante de reventar Líbano. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Oye, Iñaki, hay un... Perdón, ¿quién gana? En estos momentos, ¿quién gana? Se me olvidaba. En estos momentos gana fundamentalmente esta corriente teórica del Gran Israel, del Gran Oriente Medio, que tiene tendencias a chocar con el Gran Imperio Otomano que está impulsado por Turquía, pero está ganando poco a poco el modelo del Gran Israel impulsado por Israel, lógicamente, y por Estados Unidos. Oye, ¿no? Iñaki,
Sobre esto, ¿qué va a hacer Hezbollah? Hassan Nasrallah, secretario general de la Resistencia Islámica de Líbano, dijo una frase muy importante que pocos se dieron cuenta. De hecho, se le agradezco a un amigo que por ahí me envió el dato. Nosotros sabemos, así dijo, nosotros sabemos más que hay en el puerto de Haifa que nuestro puerto de Beirut. Esto parece muy importante que descifrar rapidito, Iñaki, para irme con el doctor Jesús. Bueno, pues puedes, perfectamente puede ser ganando quien ya conociera desde los servicios secretos estadounidenses, occidentales e israelitas, conocieran esas cantidades de explosivos abandonados allí y pensara alguna forma de hacerlos explotar de algún modo y manera que llevara, y que yo creo que es la intención de fondo y quién gana aquí, que lleve al estallido de una segunda guerra civil dentro del Líbano. Yo creo que en el fondo, para aplastar definitivamente a Hezbollah con la entrada de potencias europeas y de ejércitos privados. Habría que estudiar, y concluyo con esto, las declaraciones de no hace un mes de la embajadora de Estados Unidos en Beirut, que prácticamente ha dicho lo que se tiene que hacer. No ha sido un abuso de autoridad, ha sido un acto de sinceridad por parte de Estados Unidos, de la embajadora de Estados Unidos, despreciando totalmente al pueblo de Líbano e intentando dictar la política de Líbano, ¿no? Yo pienso que lo que buscan es un conflicto de guerra civil como el anterior, que parta el Líbano y que a partir de ahí garantice el exterminio de Hezbollah. Bien. Doctor, ¿hacia dónde se dirige el Líbano con toda esta crisis que ya se venía hundiendo desde antes de la explosión? Ahora, ¿qué lees en las protestas, la corrupción y pues lo importante, cómo se la van a cobrar al Líbano? Porque estoy viendo que muchos están juntando para darle millones y millones y millones. Por favor. Pues es que esta ayuda incondicional que ofrece Francia, que está llena de condiciones, las condiciones son reformas políticas, reformas fiscales, reformas económicas, etcétera, tienden más bien a favorecer un estatus que someta permanentemente al Líbano, sobre todo a los intereses europeos, particularmente a intereses franceses. Mira, Roberto, cuando hablamos de estas cuestiones estructurales que son muy difíciles de zanjar en el mediano y largo plazo y que se requeriría un proyecto de mediano y largo plazo, un proyecto político centrado en la sociedad, me refiero a que pues parte de la gran responsabilidad de que Líbano esté económicamente hundido tiene que ver con la falta de continuidad política que ha habido, con este desorden y esta soberbia de los distintos grupos políticos. Yo acepto lo que dice el compañero Iñaki de sí la injerencia israelí, pero también tenemos la injerencia de Arabia, también tenemos la injerencia de Irán, también tuvimos muchos años la injerencia de Siria, y entonces hay que decirle a la gente que cuando la gente no tiene para comer, que cuando la gente, a pesar de que tiene un título universitario, no tiene certeza laboral, que cuando la gente ve condiciones de tipo de cambio desfavorables, pues la gente no le importa qué religión o qué proyecto político sea el que gobierne, siempre y cuando este proyecto político le asegure estabilidad en todos los aspectos. Por mencionar algo, el crecimiento económico del Líbano en los últimos 4 años ha sido en promedio de 0,2%, muy raquítico, muy bajo. Es el lugar 81 de 193. Tenemos, por ejemplo, además, una tasa de desempleo de 25%, es decir, de la población económicamente activa, 25 de cada 100 no tienen una perspectiva laboral, están desempleados. Tenemos una depreciación de la moneda de 83%, es decir, la libra libanesa, que pasó de estar en 9.000, en 4.000 libras por dólar, ahora está en 9.000. Tenemos, por ejemplo, con este tipo de cambios favorables, Roberto, y también este desorden que hay en la economía recesiva libanesa, por ejemplo, una canasta básica que aumenta 45%, las verduras se van al cielo con un 55% más, con los productos personales y domésticos 36%, las carnes 33%, pero a esto le sumamos, Roberto, que además el salario disminuyó de $450 mensuales, que en promedio se ganaban, a 267, entonces tienes la combinación mortal para una desestabilización económica. Ya no digamos acá arriba en las finanzas macro, sino en la economía de la gente del día a día, que ve que, bien, para empezar, está desempleada, o que el poco empleo que tiene muy poco ingreso con productos por los cielos. Entonces, técnicamente, este es un caldo de cultivo para que sigamos viendo a la gente en las calles protestar, independientemente del proyecto político que quede. Bien. Y es un poco lo que advertía Hassan Diab, que decía un poder por encima de los políticos,
que técnicamente es muy complejo de enfrentar. Gracias a los dos, Iñaki, doctor Jesús. Gracias, Iñaki. Abrazos. Muchas gracias. Gracias, en lugar de un minuto de silencio, yo los dejo con este video como homenaje a todas las víctimas. Muchas gracias. Hasta mañana. Oh.